bello domingo. Estamos a 5. ¿A qué estamos? 5 de octubre. A 6 de octubre. A 6 de octubre, perdón. Día hoy de la Virgen de la Virgen del Rosario. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes. Estamos en este bonito domingo. 6 de octubre del 2024. Estamos en el tramo carretero Mazatlán, El Rosario. Venimos ahorita pues con la finalidad de visitar a Nuestra Señora del Rosario en el santuario, en el hermoso pueblo mágico de Rosario. Todos los años se llevan a cabo las grandes romerías, los grandes festejos, todo en torno a Nuestra Señora del Rosario, que en el día real de la Santísima Virgen es el 7 de octubre, pero siempre se celebra aquí en Rosario el primer domingo del mes de octubre. Mazatlán Escuinapa por la México 15. Ya vamos a llegar a Villa Unión. El mineral pues era oro,
y había pedazos de oro y de plata. Entonces, pues gustosamente se olvidó hasta el delicioso becerro y fue a hablar sobre el tema. Y pues se vinieron varios gambusinos y pues como la manera es que se fundó este pueblo del Rosario. Y se le llamó Rosario porque cuando se descubrió esto de la veta de oro y que iba de regreso, unos metros vio que algo brillaba en el suelo y al recogerlo se dio cuenta que era un rosario. Ah, mira. Y un rosario, entonces, me imagino que los que trajeron los españoles, ¿no? Así es, por eso se le llama mineral del Rosario. Ciudad Asilo del Rosario, o Nuestra Señora del Rosario, o mineral del Rosario en aquellos años. Y desde entonces, bueno, sucedió que ya se fue fundado el pueblo del Rosario y ya estaba el pueblo de Pánuco, que está a un lado de Copala. El Rosario fue fundado en 1655 y Pánuco en 1565. O sea, casi 100 años después fue la fundación del Rosario. Y en aquellos tiempos se trajeron dos vírgenes de Nuestra Señora del Rosario para que estuvieran, una en el Pánuco, porque era la santa patrona de Pánuco en el municipio de Cocorea, es Nuestra Señora del Rosario, y también en el Rosario. Por eso es de que al traerse las dos imágenes, una era para el pueblo del Rosario y el otro era para Pánuco. Y pues se equivocaron dejando una virgen en el lugar equivocado. Por ejemplo, la que le tocaba a Rosario la dejaron en Pánuco, la de Pánuco la dejaron en Rosario por equivocación. La de Pánuco es más grande, ¿no? Sí, es más grande. Entonces, por equivocación. Entonces trataron de cambiarlas y cuando quisieron cambiar las dos imágenes, resulta que en el camino pues ya no avanzaba ni la imagen de que iba de Pánuco a Rosario y la de Rosario a Pánuco. ¿Cómo que no avanzaba? No, o sea, que cuenta la historia que iban avanzando entre las veredas porque no había carretera ni nada. Y llegó un momento que se ponía tan pesado que no podían continuar. Y curiosamente también la que venía de Rosario hacia Pánuco no podía continuar tampoco. Entonces tuvieron que regresarse con las vírgenes y olvidarse del tema y dejar cada virgen donde habían quedado por equivocación. Y desde entonces se celebra Nuestra Señora del Rosario en los dos pueblos con caminatas y romerías al igual. Por ejemplo, ayer 5 de octubre, la gente que salió a caminar a Pánuco fueron a las 12 de mediodía del pueblo de Concordia. Y hacen su romería, ahí se hace esa peregrinación donde camina 40 kilómetros. Y en el Rosario, pues hay muchos eventos, entre ellos la Gran Romería. Es una de las más numerosas romerías en el noroeste de México. La romería de Nuestra Señora del Rosario. Mucha gente viene a visitarla, la verdad. Sí. Muy, muy hermosa las dos. Ahorita es la 1:35 de la tarde. Vamos ya llegando al pueblo de Agua Caliente. Para llegar, pues ya no llegamos a tiempo para la Santa Misa de las 12. A ver si a qué hora nos toca una Santa Misa allí. Y la romería la inician a las 5 de la tarde, creo, ¿no? A las 5. Bajan a la Virgen y ya la pasean por todo el pueblo. Todos los años, tanto la Virgen de Pánuco y la Virgen de Rosario, o sea, porque Rosario pues es el pueblo de Rosario y Pánuco es el pueblo de Pánuco, estrena... Pánuco pertenece a Concordia. Sí. Y Rosario es otro municipio. Al mismo municipio de Rosario. Y cambian la vestimenta de la Virgen año tras año. Por ejemplo, ahorita unas familias son las que donan o hacen el vestido de la Santísima Virgen, pero hay espera como de 20 años ahorita. O sea, hay cuenta que la familia Aguirre este año, la familia Pérez el año que entra, la familia López el otro año. Entonces ya están apartados desde por muchos años con anticipación para poder ser la familia donante del vestido. Y fíjate, esta celebración de la Virgen del Rosario viene de muchísimos años. Anteriormente, ¿sabes lo que hacían? Cuando iban a la romería, la gente... Mira, están haciendo otro campestre. Otro campestre. Cuando hacían la romería, la gente adquiría perfumes o sus perfumes se lo arrojaban a la Santísima Virgen. Siguen todavía, ¿eh? Sí. Sí, he visto yo en la romería que le echan perfume. Perfume. Sí, yo sí he visto que en la romería le echan perfume. No sabía yo, que pensé que ya no se hacía, pero cuando yo estaba chico,
que íbamos para allá, toda la gente aventaba, echaba el perfume, y era un olor a perfumes. A lo mejor poca gente ya lo hace también. Sí. Este es el pueblo del Agua Caliente, el lugar donde nació mi suegra. Mira, ya pone anuncios los Oxxos. Oxxos de 500 metros. Los trailers, ¿no? El ruido que echan. El escape. El pueblo de Eucalipta. Aquí hay una celebración en torno a Nuestra Señora de la Candelaria el día 2 de febrero. Ciruela. Bueno, amigos, pues ahí está el Cerro del Yauco, engalanando la entrada al pueblo, o a la ciudad, si lo del Rosario, porque pueblo ya no es, ya es una ciudad con 60.000 habitantes. Que pues como tiene el distintivo Pueblo Mágico. Tiene dos distintivos. Ah, sí, señora, el mágico. Tan ricos tacos de birra, pero ahorita no creo que haya a las 2 de la tarde ya. Apenas que chequemos. Sí, ¿verdad? Pues no, nunca sabe. Pues sí, hay que checar. Capaz que sacaron por ahí de la Virgen del Rosario. Hicieron de más, ¿verdad? Pudiera ser. Bueno, vamos primero para allá, ¿no? Es que ya hace hambre, amigos. Sí. Ya es tarde. Miren, me entretuve tomándole fotos a la San Miguel. Qué bonitas, ¿no? Sí. Bien chiquilinitas están las florecitas. Está el majestuoso Cerro del Yauco. Se va caminando, ¿verdad? Que no tenga ganado parte de la carretera, está peligroso. Puede ser. ¿Cuántos panteones tienen aquí Rosario? Tres. Tres. Está el de allá de la carretera. Está este que está aquí a la derecha. Y el español. Y el español. Pues aquí está Madera, Madera. Me acuerdo de una familia que yo conozco que viene de Los Mochis. ¿Mm? Ay, que se llaman, se apellidan así. Se apellidan Madera, trabajan la madera y viven en la calle Madero. Ajá. En la calle de San Francisco y Madero es donde viven. Ah, sí. Ay, la colonia Madera, ¿no?
en la calle Francisco Madero, con Madero, o sea, pedían madera y tocaba el pintero, trabajaban la madera. Pues les tocaba ya, ¿no? Madero, ¿no? Un saludo para todos ellos que viven ahí, cerca del Cerro de la Memoria. ¿Por qué le pusieron Cerro de la Memoria? Pues dicen que andaba una persona por ahí caminando que había perdido la memoria y él la recordó. Él la recuperó. Ay, no me. Pues dicen, te cuento más o menos así, pero no me acuerdo. Está en internet. Ay, yo estoy pensando en que si no está abierto los tacos que vamos a comer. Pues no sé. Buena pregunta. Ojalá hayan hecho de más. Pues ella la Virgen del Rosario. Sí, ¿verdad? Sí. Bien a asomarnos primero. A ver si hay. No, ya cerrado. Cerradito, amigos. Uy, se fue encendido. Ahí, Birria Alejandra. No, ya está cerrado. Aquí tenemos la esperanza, ¿verdad? Uh-huh. Ahí está el panel español. Vayamos a las carnitas. Pues sí, menos que haya. Aquí hay pollos y carnes asadas. No, pues allá comemos pollo. Allá hay carne asada. Mira, 180 pesos el kilo de carne asada aquí. Y además hablando de 120. Ya pusieron los banderines. Sí, amigos, esos banderines son por donde va a pasar la romería de la Santísima Virgen del Rosario. Mira. Qué bonito, ¿no? Sí. Flores como pompones. Casus, ahí está el museo Lola Beltrán. Mira qué bonita está esta mural. Se ve la gente que pone las flores para cuando pase la romería de la Santísima Virgen del Rosario. Calle Zacatecas. Mira el arquito este, qué bonito. Hay que tener buenos mariscos, ¿verdad? Hay que tener mucho marisco en el agua verde y de un lugar que se llama Mataderos también, que son los esteros. Se ve la antigua iglesia, mira, la iglesia en ruinas. Cuando se llevaron piedra por piedra para construir la otra iglesia. Pues dejaron piedras.
Sí, pues sí, ¿verdad? Es cierto. No pueden decir que piedra por piedra. Bueno, porque ahí dejaron todo eso. El resto de la nave, pues. No son muy convincente así, ¿verdad? Pues, ¿qué te diré? Bueno, la otra era piedra por piedra y a lo mejor quedaban las piedritas. Vos puedes. Ahí está, miren, amigos. Y aquí está el museo de Lola Beltrán. Y por aquí está la laguna del Caimanero. Aquí está el lado derecho. Y por aquí está, amigos, el cerro, el Tajo, donde sacaron el oro. Mira, aquí está la laguna. Y aquí está el cerro, el Tajo. ¿De dónde dices la leyenda esa? Sí, la leyenda. De aquí es de... Bueno, ¿y esta laguna cómo se alimenta? Las lluvias. ¿Por pura lluvia? Sí. ¿O habrá veneros? Pues debe de haber veneros, pero con la pura lluvia. Estamos buscando el cerro del Tajo. Es que lo cubre la vegetación. Está por las lluvias. Mira que bonito está el parque. Sí, a ver, toma una foto, ¿no? Ahí está el parquecito. Está agradable, ¿eh? Está muy agradable. Hicieron un kiosco ahí, pero no había kiosco. No había, como que lo... No tiene mucho, ¿no? Mira, no había visto esa iglesita. Tiempo y me voy a tomar una foto de aquí, mire. A ver. Sí. No, se me hizo de repente, me desubiqué. Mira qué padre foto de aquí también. Pronostican lluvias a partir de mañana, ¿no? Sí, martes. Mira, qué padre también por ahí. Casualidad, de repente no. Y está cerrado. Ah, ya ves. Hacen la verbena, pues. Sí. Que por acá. Ok, pensé que iba a ir por acá a ver si. Bueno, sí. Para acá a ver si está.
no veo ni el de las carnitas. Pues ya no se ve, ¿por qué? No. Ah, aquí está. Miren, amigos, qué bonita placita hicieron aquí. Sí, verdad, no estaba, verdad, sí. Ya tiene ratito. Estaba la otra, no está el restaurante. Sí, pero esta tiene como un año, yo creo. Está bonita. Creo que el año pasado que vinimos a la Virgen, la estaban en construcción, ajá. Mira, se ve la torre de la iglesia. Ahí está la verbena. Verbena, verbena. ¿Te acuerdas de la canción? La Virgen de la Cueva. Camarón fresco, 3x200. Sí, en serio. El kilo, dice ahí. ¿Estará muy chiquitito? Pues aquí, a ver. 3 kilos por 200. Pues ahí dice. ¿Volvemos esto o de regreso? Pues de regreso. ¿Está bueno ahí? Pues sí, ¿verdad? ¿O no? Pues no sé. Bueno, para que, pues, a ver si para allá no hay paso. Ah, pues parece que una vez, no parece que no encontremos. Ya tenemos la negra. Y aquí estamos, amigos, ya en el santuario de Nuestra Señora del Rosario. Y aquí está la verbena, listo para darnos vuelo con Brando. Están las verbenas que se ponen cada año durante los festejos de la Virgen del Rosario. Mira, prefiero un plan de ese tamaño. Ay, de 5 kilos. Estaría bien, ¿verdad? Ojalá tuvieran la coronita de la Virgencita y una vez, ¿verdad? Aquí. Esas las he visto, pero no. Mira, para las tortillas. Mira, de la gente. Prensas. Sí, ¿verdad? ¿Qué te parece? Mira, amigos, aquí está ya el santuario. Estamos entrando al santuario. Voy a ver unos platitos ahorita de regreso. Ok. ¿Qué venden ahí? ¿Verdad que vendían algo? No, ahí están haciendo su camping. O picnic. Entrando al santuario, amigos. Miren qué hermoso está el altar. Hermosa la Santísima Virgen del Rosario.
Sean bienvenidos todos ustedes a la casa más importante de oración que tenemos los rosarenses, el santuario de Nuestra Señora del Rosario. Cofradía del Santo Rosario es un grupo apostólico cuya misión mundial es expandir el rezo del Santo Rosario por recomendación de la Santa Madre de Dios en la vocación que lleva el mismo nombre. El Rosario es pueblo mágico gracias a la religiosidad que practicamos en este lugar al contar con un templo que de su sitio original fue removido como consecuencia del tiempo de las minas, cuando se estaba dañando la estructura de nuestro primer santuario, y durante 30 años, pieza por pieza de las piedras canteras fueron traídas hasta este lugar. Estos templos fueron dirigidos en su construcción por la orden de los dominicos. La palabra dominico viene de Santo Domingo de Guzmán, a quien hoy nosotros, los cofrades o integrantes de la cofradía del Santo Rosario, hacemos acto de obediencia en esta solemnidad de Nuestra Señora del Rosario. El día oficial es el día 7 de octubre, pero en el Rosario, gracias a nuestra tradición, lo celebramos cada primer domingo de octubre. Vamos a comenzar, dispóngase a saborear con la Madre de Dios esta práctica piadosa, que si alguno de ustedes viene con un diagnóstico en este momento, ella les va a resolver si lo rezan con toda devoción y aquí salen sanos. Es una promesa de ella. A muchos de nosotros nos ha cumplido. Gloria a Dios. Amén. ¡Viva María! ¡Viva! ¡Viva María! ¡Viva! ¡Viva! Bienvenidos, comenzamos. María, acepta hoy el bendito y generosa el anuncio de la madre. También nosotros cada día tenemos nuestra pequeña anunciación en la oración, en el trabajo. El Señor nos pide un mínimo acto de generosidad, una renuncia a la palabra. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre,
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. En vos confío. Líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas. Socorre especialmente a la más necesitada de tu divina misericordia. Ruega por nosotros. Quisiera arrancártelo.
las ciudades. Y hoy por ser día de su santo, le deseamos felicidades. Con las miles y flores, este día voy a adorar. Hoy por ser su cumpleaños, le venimos a cantar. Con los años que vamos a cumplir.